una jornada, como bien decís, de extensión, y lo que yo vengo a presentar como coordinador del Consejo Social es la experiencia que se ha realizado en este último año del relevamiento que se hizo a través de las encuestas y la entrevista, la reunión de fin de año pasado donde se priorizaron las demandas de las instituciones de la comunidad y los lineamientos de trabajo que junto con la Secretaría de Planeamiento y las otras secretarías se han planteado como para hacer proyectos orientados o específicos para dar respuesta a esta demanda desde los instrumentos con los cuales cuenta la universidad a nivel de extensión, investigación, práctica sociocomunitaria, bueno, todas las actividades que se llevan, y también desde esos lineamientos se sacaron temas para llevar a los diferentes CIFOR. Hay un espacio que hemos conformado con diferentes coordinadores de Consejo Social a nivel nacional, que nos vamos encontrando para compartir experiencias. Ahí fue como surgió nuestra experiencia de trabajo, que por lo visto tiene algunas cuestiones innovadoras, fue que sugieren la presentación de experiencia. Escuchar otras experiencias y aprender, y desde ahí seguir pensando formas de trabajo, ya que esta cuestión de la vinculación de la universidad con el territorio no es algo que tengamos muy, muy desarrollado, y menos todavía en el tema de estar recuperando demandas del territorio, de las organizaciones y de las instituciones para que esto orienten y delineen las políticas de trabajo de las universidades.